Taller Interactivo Prebásica. Áreas de desarrollo: personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno, competencias a lograr, demostrar conocimiento y dominio de su esquema corporal, demostrar habilidades y destrezas en la ejercitación grafomotor, reconocer la ubicación de objetos y figuras en el plano y el espacio, dentro, fuera, delante, detrás, arriba, abajo. Conocer las medidas de tiempo en sus diferentes magnitudes. Contenidos curriculares. Movimientos corporales. Técnica no gráfica, el contorno de figuras, percepción visual. Estaciones del año, vestuario. Materiales del taller. Lazo, pañuelo. Pegamento. Pintura de varios colores. Objetos del entorno de diversas formas. Pelota. Tarjetas con imágenes. Papel blanco. Estimados padres, madres de familia y tutores, docentes, educadores y educandos, su presencia nos alegra, nos entusiasma, nos compromete en la construcción de nuevos aprendizajes. Pero lo más importante que logremos entre todos, que el niño y la niña sean felices. Para la presente semana, desarrollaremos el taller Disfrutando las temporadas jugando, donde lo desarrollaremos curiosidad por nuevos aprendizajes, entusiasmo por aprender, alegría de compartir en familia. Soy la maestra Alicia Isabel Núñez y feliz de compartir con ustedes el presente taller. Muy importante, acompañar en la realización de las actividades al niño y la niña. Y recuerden, respetando su ritmo de aprendizaje. Iniciaremos cantando, saludándonos. Bien, vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡Acompáñame! ¡Eso! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos! ¡Zapateando fuerte! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Que se escuchen esos pies! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos el taller a comenzar! Les invito a que realicemos movimientos corporales. ¡Bien! Escuchen con atención las indicaciones. Los materiales que necesitamos son una pelota, pañuelos, cintas, una toalla grande o petate. Recuerden que para estos movimientos necesitamos estar con ropa cómoda como short, camiseta, en calcetines o descalzos. Observen cómo lo realizo, luego lo van a hacer ustedes. Lo primero que haré es colocar la toalla en el piso. Me voy a colocar la pelota entre los pies. Luego me acuesto boca arriba y voy a levantar la pelota con mis pies. Voy a balancear de un lado a otro. De nuevo, de un lado a otro. Después voy a colocar siempre sosteniendo la pelota con mis pies. De arriba abajo. Arriba abajo. ¡Excelente! En casa les invito a que realicen este ejercicio en familia. ¡Bien! Esto es muy divertido. Ustedes pueden.
Continuamos ejercitando nuestro cuerpo. ¡Vamos a gatear! Para esta actividad necesitamos la pelota. Observen cómo lo hago. Me imagino que soy un bebé y voy a gatear. ¿Cómo lo haré? A medida me voy a desplazar en el espacio y empujaré con mis manos la pelota. Primero lo haré despacio y después rápido. Vamos, dos veces vamos a hacer este ejercicio. Primero despacio, la voy a tratar de alcanzar. Y miren, estoy gateando porque quiero alcanzar la pelota. Luego regreso al punto donde inicié y lo vamos a hacer de un poco más rápido. Siempre gateando voy a alcanzar la pelota. Siempre gateando voy a alcanzar la pelota. ¡Vamos en casa a realizarlo! ¡Bien! Y para finalizar haremos el último ejercicio de desplazamiento. ¿Qué haremos? Desplazarnos por el espacio utilizando el pañuelo. ¿Cómo lo haremos? Tomamos el pañuelo en nuestra mano y lo balanceamos hacia adelante, hacia atrás. Arriba, abajo, a un lado, hacia otro lado. Luego cambiamos de mano y para realizar este mismo ejercicio. Adelante, atrás, arriba, abajo. De un lado hacia el otro. Esto lo vamos a hacer dos veces. En casa y en familia a realizar estos ejercicios, ya que son muy divertidos y estos nos ayudan a la coordinación motora de nuestro cuerpo. Coordinación de ojo y mano. Vamos a ver la técnica no gráfica del contorno de figuras. ¿Qué es esto? Es la línea que demarca una figura mediante un trazo que comienza y finaliza en el mismo punto. ¿Para qué nos sirve? Para la coordinación, ojo y mano y sobre todo la concentración. ¡Seguimos jugando y aprendiendo! ¡Bien! Observen este círculo que tengo yo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contornear el círculo. Observen cómo lo realizo. Vamos a comenzar en este punto. Vamos a llevar al elefante por todo el contorno de este hula hoop. Mire, el elefante está haciendo el contorno. Y por donde comencé, voy a finalizar. Formaremos la figura del cuadrado utilizando esta figura que está acá. Ahora vamos a caminar sobre el contorno de ella. Vean por dónde comienzo, porque por ahí mismo debo terminar. Voy a haciéndolo siempre sobre el contorno de esta figura. Aquí debo finalizar. Luego lo hago de nuevo. Comienzo desde ese punto, sigo con la figura del cuadrado y voy a finalizar por donde comencé. Vamos a la mesa de trabajo. Necesitaremos lo siguiente: hojas blancas, pintura de varios colores, pincel, hisopos o tu dedo índice. Y también necesitaremos imágenes como el sol, como una flor, como una hoja o una nube. Lo que tú quieras dibujar. Presten atención a las indicaciones. En la hoja blanca voy a dibujar o a pegar estas imágenes de diferentes posiciones. Y con el dedo índice o con la ayuda del pincel o el hisopo voy a contornear cada una de estas figuras. Vamos a empezar. Comenzaré primero con el hisopo. El hisopo vamos a comenzar de un lugar y ahí mismo vamos a finalizar. Miren, voy a contornear mi figura de la nube. Lo voy a hacer con mucho cuidado sin salirme de ese contorno. Recuerda que para que yo sea un contorno, tengo que comenzar y terminar en el mismo punto.
¡Excelente! ¡Mira cómo nos quedó! Ahora vamos a hacer la hoja. Lo realizaremos con el pincel. Siempre comienzo en el punto de arriba y voy a finalizar en el mismo punto. Recuerda que el contorno de la hoja, nos va a quedar muy bonita, siempre siguiendo su contorno. Y este es el trabajo final. ¡Mira qué bonito! Lo puedes hacer con tu dedo índice también o utilizando lo que tengas en casa. Ahora solicita a un adulto que coloque tu obra de arte en un lugar muy especial para que todos lo vean. ¡Continuamos! ¿Estamos felices? Presten atención. En este ejercicio vamos a jugar con nuestra percepción visual. ¿Qué es esto? Es la capacidad de interpretar la información a través del ojo. ¿Qué necesitamos? Imágenes. Observen lo que voy a realizar. Coloco las imágenes en esta pizarra, de izquierda a derecha. La primera imagen representa las flores. ¡Muy bien! Esta va a ser nuestra primera imagen. Las flores, bien lindas. La segunda imagen representa la lluvia. ¡Muy bien! Esta es nuestra segunda imagen. La primera son las flores. La segunda es la lluvia. La tercera imagen representa el sol. ¡Muy bien! Este señor sol que anda bien veraniego. La cuarta imagen representa a un árbol sin hojas. Observen. Observen muy bien. Detenidamente cada una de las imágenes. Primero tenemos la imagen de las flores. Segundo tenemos la imagen de la lluvia. Tercero tenemos la imagen del sol. Y cuarto tenemos la imagen del árbol que sus hojas están cayendo. Voy a quitar algunas imágenes y ustedes deberán recordar cuál ya no está. Yo quité estas dos imágenes. Ahora, ¿cuál imagen estaba de primero? ¿Se recuerda? ¡Eso! ¡Muy bien! Esa estaba las flores. ¡Excelente! Pero, ¿cuál imagen estaba de tercero? Porque primero ya dijimos que fueron las flores. Segundo, aparece la lluvia. Tercero, nos hace falta una más. ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Era el señor sol! ¡Excelente! ¡Lo hicieron muy bien! Vamos a colocar para que volvamos a repetir cada una de estas imágenes. Recuerde, las flores, las lluvias, el sol y las hojas y el árbol que se cae en sus hojas. ¿Qué les pareció? ¡Lo hicieron muy bien! Padres, madres de familia, realicen estas actividades de percepción visual en casa. ¿Continuamos? ¡Estamos felices! Hoy conversaremos sobre las estaciones del año. ¿Recuerdan cuáles son? ¡Bien! ¡Esas son! ¿Las mencionamos? ¡Excelente! Primavera, verano, invierno, otoño. Les comento que en nuestro país, Honduras, la estación de la primavera
se presenta en los lugares donde hay muchas flores, mariposas. ¡Qué bonita! Respetemos las plantas y los animales. La estación del otoño se presenta entre los meses de octubre y noviembre. En esta estación es cuando algunos animales construyen sus nidos y madrigueras. Respetemos a los animales. Invierno y verano son las dos estaciones que tenemos más marcadas. Es época seca y época lluviosa. Interesante lo que hemos conversado. A disfrutar y respetar cada una de las estaciones. Para concluir con este tema tan bonito, en pizarra identificaremos el vestuario propio de cada estación. Miren, aquí les trajimos este trifolio. Vamos a colocar lo que corresponde. ¡Bien! Empezamos primero con el vestuario que utilizamos en la primavera. ¿Qué vestuario puedo utilizar si quiero ir a ver las mariposas, los pájaros, el jardín? ¡Muy bien! La imagen de un jardinero la voy a colocar aquí en la primavera, porque él salió a la primavera, salió hacia donde su jardín. Ahora vamos con el vestuario que vamos a utilizar en otoño. ¿Qué vestuario puedo utilizar para ver los árboles sin hojas? A ver, ¿qué vestuario? Vamos a ponernos un vestuario acorde al otoño y como las hojas de los árboles se caen en otoño, voy a utilizar un jean, un rico suéter. Ahora vamos en invierno. ¿Qué vestuario puedo utilizar para que cuando cae la lluvia? ¡Excelente! Cuando está cayendo la lluvia, uso sombrilla, capote, botas y sobre todo me tengo que abrigar bien. A ver, ahora, ¿qué vestuario puedo utilizar en el verano? Cuando está haciendo mucha calor y el sol está fuerte. ¡Y excelente! Voy a utilizar ropa cómoda, lentes de sol, sandalias, sombrilla, short, camisas. No olvidar practicar las medidas de bioseguridad en cada una de las estaciones. ¡Excelente! Hemos llegado al final del taller. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana. Padres, madres de familia, tutores, responsables, docentes, educadores, inculcar valores en nuestros niños y niñas es parte muy importante, ya que permite que formemos ciudadanos y ciudadanas con principios. El valor de respeto permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar todo lo que lo rodea. Recuerden, la niña y el niño necesitan de su apoyo. No los dejemos. Acompañémosle en cada una de las actividades que se realizan. Ellos y ellas lo agradecen. Continuar también con las medidas de bioseguridad. Se les recuerda los materiales para el próximo taller. Hojas blancas, papel de colores, pegamento, semillas, material para decorar, marcadores y crayolas. No olvides, te queremos estudiando. Espera cada semana un taller interactivo para prebásica, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde, por STV Telebásica 1.